Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Enfoque Magazine, donde vamos a tener un programa cargado de emotividad, con notas interesantes, como siempre lo hacemos a través de Rombo Rojo Televisión Digital. Arrancamos con esta nota exclusiva para todos ustedes. Estuvieron participando en noviembre 2023 en un evento ciclístico importante a nivel internacional. Estamos hablando de la cordillera al mar, donde tienen muchísimos kilómetros por recorrer, cruzando todo el territorio argentino. Allí estuvieron representándonos, estuvieron primeramente Pali Farías y también Florencia Civil, quienes nos cuentan su experiencia y arrancamos así de esta manera el programa con sus palabras. Estamos con Florencia Civit y Pablo Pali Farías, dos ciclistas de Canas que han estado recorriendo un trayecto de una competencia muy importante en el sur de nuestro país. Antes de todo, los saludamos a los dos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos un poquito dónde estuvieron y en qué periodo del año estuvieron participando. Bueno, en el 2023, a fin del 2023, en fines de noviembre, hicimos una competencia de allá de Bariloche a Las Grutas, 650 kilómetros. Bueno, una linda competencia, una que está tomando bastante fuerza, es el cuarto año que se hace. Estuvo, la verdad que muchos participantes y gracias. Representando nuestro canal, cruzando la Argentina, ¿no? ¿Cómo llega esta idea de participar en este evento, Flor? Yo, porque Pali la hizo ya en el 2022, y los comentarios, que era una carrera re linda, y bueno, me enganché. Me tengo que poner un objetivo para este año, había sido un año bastante difícil, y dije, quiero lograrlo. Así que bueno, empezamos a entrenar un poco, a pedalear y para poder cumplirlo. Para mí era un desafío que no sabía hasta el último día, creo que si le iba a poder terminar o no. Es una competencia, como dice ella, ya la había realizado. ¿Y cómo fue la primera experiencia y la segunda también? La segunda, bueno, sabemos que tuve un percance que ahora nos vas a contar, pero ¿cómo es vivir esa experiencia? Ah, es maravilloso. Es maravilloso el tema, lo que es vivir en allá en el sur de Córdoba, de nuestra Argentina. O sea, es un desafío que fue en el 22, que propio. Después me gustó, tuve el honor de, bueno, se formó un grupo de ciclistas de todo el país. Tenemos el honor de los dos de pertenecer a los federales. Es un grupo de ciclismo que, bueno, se formó en el año 22. Este año incorporamos a Flor y varios más que se han querido llegar a esto para un desafío personal, ¿no? Bueno, ella llega de tu mano, pero vos, ¿cómo llegás allá? Yo llego por una información de unos amigos que tengo de Mendoza. Era un desafío personal que queríamos hacer. En ese caso, en el año el 22, era un año también difícil. Mi hermano me acompañó en esa oportunidad. Era la primera vez que salíamos los dos juntos solos. Siempre hemos salido en familia pero... gracias a Dios, entre familia, que mi hermano me haya acompañado, para mí fue también un honor. La competencia es de muchos kilómetros, pero me imagino los paisajes deben ser sublimes, ¿no? Sí, alucinante. Y bueno, además de los paisajes, el grupo humano que se crea, porque uno ha participado de varias carreras en diferentes lugares. Pero acá es como dormís juntos, almorzás, cenás, estás todo el tiempo, se crea un grupo humano increíble, como este grupo de los federales del cual participo. La mayoría de las personas son chicos re pro, pero con una humildad y un compañerismo que
inexplicable. Te invitan a seguir participando, ¿no? Continuamente, uno que a lo mejor, a mí me pasó en la última etapa del recorrido, que yo dije, no sé si la termino, y era el recorrido más corto, pero bueno, había mucho viento, qué sé yo, la cabeza también juega mucho a favor o en contra, y en un momento me encontré con que no sé si la sigo, si la termino, no sé si voy a llegar, y bueno, el grupo te lleva a que incluso no te des cuenta, el primer día que fueron 210 kilómetros, la verdad que no sabía si lo iba a poder hacer, y realmente con el grupo que vas al lado, el pelotón, ni cuenta te das de los kilómetros que hiciste. O sea, se establece, arma un ámbito de camaradería que lleva ¿cuántos días? ¿Tres días, cuatro días? Cuatro días de carreras, y bueno, son tres noches que conviví, o sea, son cuatro días que conviví con personas excelentes. ¿Y el viaje de acá está ya agotador? Y del viaje de sí, sí. Hasta chocamos. No, ¿cómo es eso? Ah, sí, un descuido. Salíamos de un estacionamiento y bueno, y se cruzó una chata atrás y bueno. Paró una chata donde no tenía que parar y no la vimos. Y no la habíamos visto. Pero pudieron seguir. No, eso es lo importante, llegar. Sí, aparte hicimos todo el recorrido de los Siete Lagos, nos tomamos nuestro tiempo, viajamos, fue toda la noche, pasamos de largo, pero también nos hicimos un poco de turismo. Bueno, ¿cuál fue la clasificación tuya? Porque de vos vamos a hablar ahora, ¿cuál fue la clasificación final? Yo quedé en mi categoría por edades, cuarta, con las de mountain bike y gravel. Y si no, mountain bike solo, quedé tercera. O sea que hiciste podio. Pero bueno, hubo un problema técnico. El primer día con los chips, la persona que los llevaba tuvo un accidente, entonces nunca llegaron. Entonces, todos los tiempos y demás surgieron después de la carrera. No importa, vamos a reclamar el podio igual. Ya, mi objetivo era poder terminar la carrera. Cumplido. Cumplido, súper cumplido, sí, la verdad. Bueno, y en el caso tuyo, Pali, contanos qué es lo que pasó. Y en el caso mío, bueno, son cuatro etapas. La primera etapa fue para mí muy dura, en el comienzo, porque se sale todavía de lo que es la cordillera. Bueno, me pude recuperar en los últimos kilómetros. Y en la segunda etapa me fue muy bien. En la tercera, desgraciadamente, bueno, era un tramo de 190 kilómetros. Faltando 40 kilómetros, bueno, tuvimos un problemita con el tema del viento. Nos pegó de costado de golpe y bueno, y nos juntamos mucho en el pelotón. En ese caso me caigo yo. Bueno, desgraciadamente, bueno, me quiebro la clavícula, pero al no saber qué es lo que tenía, la bicicleta estaba bien, continué. Faltaban 40 kilómetros todavía. ¿Pensaste que era el golpe nomás? Sí, pensé que era el golpe, o sea, el dolor de los golpes se siente, y bueno. Bueno, terminé la tercera etapa. En ese momento tenía una clasificación buena, porque estaba entre el tercero y el cuarto. Y bueno, así mismo, al otro día, después que me sacaron, bueno, en ese mismo día, en ese momento, la organización se portó muy bien conmigo. Me trasladaron enseguida al hospital, me hicieron placas. Bueno, después de eso, cuando supe que ya estaba quebrado, Flor estaba al lado mío y me dijo: me imagino que no vas a seguir, ¿no? Así que bueno. O sea que esta vez había alguien al lado que te condicionó, sí, ¿no? Sí, algo, sí. Y bueno, y entre ella y los médicos me aconsejaron que no siguiera. Bueno, también estaba un poco dolorido, o sea, tenía la esperanza de hacerla nuevamente completa, pero bueno, son cosas que pasan. Momento de angustia, ¿no? Sí, yo digo, bueno, Pali, ¿qué crees que hagamos? Nos volvemos. Fuimos juntos y bueno, el compañerismo ante todo, así que... La decisión fue que terminaras. Que, sí. Y no, y estaba bien, así que pudimos seguirla e incluso después nos quedamos un día más en las grutas con este grupo de ciclistas de los federales
pasamos una noche con asado y demás. O sea, y físicamente, ¿es la primera vez que participás en una competencia de tanta exigencia? Yo sí. ¿Cómo terminaste? Bien. Yo la verdad que, aparte, no me entrené como correspondía y bueno, y el último mes estuve 20 días más o menos parada sin salir un solo día por cuestiones laborales. Y bueno, los últimos 15 días como que me puse otra vez un poquito las pilas y por eso es que no sabía realmente hasta último momento si la iba a poder terminar o no. El tercer día que digo, bueno, si ya pasó esto, ya la carrera es mía. Y bueno, el tercer día creo que fue el día de los... cuando él se cae, creo que fue mi mejor día. Pero bueno, al otro día, que eran poquitos kilómetros, me costó un Perú. Eras vos la que no le brindaba, digamos, la confianza, ¿no? No, me pasa que es una carrera que al terminar es, la verdad, que llena de emociones para todo el mundo. O sea, todo el mundo que corre esa carrera llega con una... al terminar la carrera es una emoción terrible lo que se vive. ¿Se proyecta para este año volver o no? Sí, se proyecta y bueno, y ya estamos tratando de sumar un poco más gente de acá del canal que haga. Acá hay muy buenos ciclistas, muy buenos atletas también, así que bueno, y siempre dejando siempre canal, como sabe todo canal, siempre dejar canal arriba, estar sí. Siempre en tanto los ciclistas como los atletas que tenemos en Canals. Sabemos que el nivel atlético de Canals es bastante alto y que donde van siempre nos representan muy bien. Ustedes no podían ser la excepción y realmente han dejado al pueblo bien allá arriba. Van de distintos puntos del país, ¿no? Sí, de todos lados. Incluso hay un chico venezolano, de diferentes países, pero sí, mucho del sur. Del sur había mucha gente. Y bueno, y lo que son los ruteros, que es, la carrera tiene 4 etapas y el primer día arrancamos los que hacemos mountain bike. Y a partir del segundo día son los ruteros y bueno, y con ellos a lo mejor no tenemos tanto contacto porque van en otros pelotones y son muy pro. Yo no. Bueno, pero uno sabe las limitaciones que tiene, uno se ubica. Sí. Y bueno, y este año ya estamos sumando algunos amiguitos que tienen ganas de hacerla. ¿Pero son ciclistas o están en otra función, en otra disciplina? No, que son ciclistas, que salimos a pedalear, a rodar y bueno, si yo pude, pueden todos acá. Efecto contagio se dice, ¿no? Sí. Bueno, chicos, realmente no se quieren agregar algo más de la experiencia esta tan linda que han vivido. El micrófono está a su disposición. No, qué bueno que... todos los que quieran sumarse a este desafío lo pueden hacer, realmente vale la pena. Es una carrera que tiene una organización, una logística increíble. Uno a veces dice el costo es caro, pero realmente en todo lo que te dan y demás, termina siendo una carrera incluso hasta barata. Sí, yo en mi caso quisiera agradecerle durante toda mi familia que me apoyan, amigos, bueno, mi hermano, mis hijas. Otra cosa que quisiera decir es el apoyo de acá de la ciudad de Canals, que bueno, había gente que sabía que nosotros estábamos en el sur y que bueno, y nos brindaron su apoyo continuamente llamando a ver cómo estábamos y bueno, también quisiera agradecer al pueblo de Canals. Y también quisiera que se sumen a esta carrera porque es una carrera que está creciendo. Ruta 23, Hernán y Daniela, que son los organizadores, siempre apoyando, o sea, prefiriendo siempre el corredor, ¿me entendés? Que el corredor esté bien y que pueda terminar todo lo mejor posible y aparte atendernos todo en lo que mejor le sale a ellos. Y después, bueno, agradecer también al grupo de federales que tenemos, como ya dije antes, tenemos el honor de pertenecer a ellos. Que es un grupo, bien dicho, puesto por federales, por la estrella federal, que es la Unión de los Pueblos, que hay gente de Buenos Aires, de acá, de Junín, de Córdoba, Santa Fe, de San Juan, de Mendoza, después tenemos chicos del sur, de allá, de Chubut, de Juan, hay
es un grupo bastante digo el honor porque son no muy tantos, buenos, pero son de muy buenos diferentes lugares, sí. Y aparte, ¿y muy muy buenos compañeros, o sea, bueno, hacen honor al título, sí. Bien federal, sí. Yo soy la única mujer en el grupo y realmente muy compañeros, que a veces, bueno, puedes quedar un poco afuera y demás, y no. Bueno, el clima, por último, frío, ¿cómo estuvo en esos días? El primer día dije, ¿qué hago corriendo esta carrera? Yo vi nada, así un frío, yo el frío lo sufro. Y dije, ¿para qué me anoté? Pero bueno, después el resto de los días, bárbaro. Sí, bueno. salimos con 4 grados, así hace ese día, lloviendo, estaba lloviznando. Y bueno, después se compuso un poco el tiempo, o sea, pero... Y bueno, después los otros días los tocó lindo, con mucho viento. Sí, mucho viento. Claro, salieron de la cordillera y fueron hasta el mar, por eso claro. Estaba muy frío, ¿no? Sí, de la cordillera al mar, como dice la remera. Sí, bueno. Chicos, muchas gracias por esta charla y bueno, esperemos que surjan muchos más, porque la verdad que está bueno. El año que viene volvemos más. Sí, sí. Gracias a Dios. No, este año, ya los mandaste el año que viene. Este año, por allá, por noviembre, por ahí, ¿no? A fines de noviembre siempre se corre esa carrera. Así que, bueno, ya estaremos presentes de vuelta y sumando gente de acá de Canal. Muchísimas gracias, ¿eh? A vos. Auspicia la presente edición de Enfoque Magazine, Estudio Contable, Impositivo y Laboral de Alberto Chiarello, Buenos Aires 250, mail estudiochiarello.com. El gobernador Martín Yayora recibió a los miembros de la Unión Industrial de Córdoba para dialogar sobre la situación que atraviesa el sector. El encuentro se da en el marco del diálogo que mantiene el gobernador de Córdoba con distintos sectores sociales y productivos de la provincia para evaluar y desarrollar políticas públicas conjuntas en beneficio de toda la sociedad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestoría del Automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani, mandataria matriculada. Homologaciones de camiones y motorhomes, inscripción de trailers y casillas rodantes, transferencias e informes de dominios, confección de formularios 08, asesoramiento y gestión integral. Gestoría del Automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani. España 187, teléfono 3463-416234, mail ferniluciani@hotmail.com. Este 2024 queremos ser tu compañero de aventuras, estés donde estés. Carpas, colchones inflables y accesorios, sombrillas, gazebos y conservadoras. También piletas, muebles de jardín y reposeras. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de esta temporada. Seguimos a tu lado después de 50 años para hacerlo posible. Visítanos en Rufino, Canals, La Boulaye, San Miguel Center. La elección acertada. La elección acertada. RB Clasificados, compra y venta de propiedades, muebles, herramientas, etc. RB Clasificados, nos encontrás en Facebook e Instagram como Rubro Varios Clasificados. Y si tenés pensado vacacionar, ahora también alquiler por día de departamentos, casas y cabañas. Consultas al 13463
44-14-59. RB Clasificados. Viaje cómodo y seguro con Remises Felipe, de Nacho Zubiri. A su disposición las 24 horas. Contamos con Mercado Pago. Llámanos al 13463-410167. Remises Felipe, de Nacho Zubiri. María Belén Galainena, abogada, matrícula profesional 2-1845. Asesorías jurídicas, declaratorias de herederos, jubilaciones y pensiones. Medios de contacto, teléfono 3463-1545-4593. Mail, belugalainena77@gmail.com. Seguinos en las redes como @belugalainenaabogada. Elija pureza, elija más salud, elija Manantial del Sur, agua y soda en su domicilio. Representante en Canals, Leo Fredes, 3463-402614. Llámenos y se lo llevamos a su domicilio. Manantial del Sur. Quesos, fiambres, snacks, embelezar fiel 33, teléfono 3463-1544-3225. Te ofrecemos excelentes precios y calidad con la mejor atención. Contamos con ofertas imperdibles en combos para preparar pizzas, empanadas, tartas, hamburguesas, etc. Horarios de atención: lunes a sábados de 7:30 a 12:30 horas y de 17 a 22 horas. Los domingos de 8:30 a 12:30 y de 18 a 22 horas. El Boulevard. Quesos, fiambres, snacks, Belisar Fiel 33, teléfono 3463-1544-3225. Daucar, repuestos y servicios de Carlo Goodley. Lubricantes Shell e YPF. Inoculantes Foebus. Filtros Vega. Y baterías Clore. Repuestos en general. Royal. Tech Italy. Corben. Realizamos cambios de aceites y filtros. En Maipú 175, con teléfono 3463-402989. Daucar, de Carlos Goodley. Canales. Auspicia la presente edición de Enfoque Magazine, Estudio Contable, Impositivo y Laboral de Alberto Chiarello, Buenos Aires 250, mail estudiochiarello.com. Al 2024 lo llenamos de alegrías, porque el gauchito viene con muchas chances de ganar 850 millones de pesos en premios, sorteos semanales y mensuales, de abril a octubre, todos los viernes y el día 15 de cada mes. Premios para tu hogar, motos y dos autos cero kilómetro. Viajes a destinos de Argentina y Camboriú. Sorteo confirmación de compra. 10 viajes en crucero a Río de Janeiro. El gauchito extra, 80 millones de pesos a repartir entre 100 ganadores.
ganadores y una noche final mágica con muchas sorpresas y emociones. 80 millones de pesos en efectivo, 3 autos, un furgón, una pickup y un minibús 0 kilómetro, 2 departamentos unidos, una casa a estrenar con auto 0 kilómetro incluido. Y en el gran sorteo final, un viaje a Disney World para 4 personas. Compra tu gauchito ahora enviando un WhatsApp al 3468-51-2519 o a través de los vendedores oficiales de tu localidad. El gobierno de Córdoba tiene como prioridad cuidar y proteger a los jubilados provinciales frente al panorama de crisis que vive la Argentina. Es por eso que hemos creado un aporte solidario de los trabajadores estatales activos para sostener el haber de nuestros queridos jubilados y pensionados provinciales. Además, este fondo solidario nos permitirá extender la suspensión del diferimiento en el cálculo del haber jubilatorio y que nuestros jubilados y pensionados no sean la variable de ajuste. En Córdoba, con unión y solidaridad, seguimos adelante. Gobierno de la provincia de Córdoba. El gobernador Martín Yarlora se reunió con la Unión Industrial de Córdoba y 13 referentes de cámaras y sectores empresariales de toda la provincia para continuar con la política de diálogo que mantiene el gobierno de Córdoba con los diversos sectores, analizando el impacto que tendrá el proyecto de la ley ómnibus que presentó en el Congreso el gobierno nacional. El gobernador ratificó su rechazo a las retenciones que afectan al tejido productivo y realizó un pedido a los legisladores por Córdoba. Acompañando a los sectores productivos de nuestra provincia, le pido, por supuesto, a todos nuestros legisladores en el Congreso que no voten absolutamente ninguna retención. Colaborando con la Argentina, defendiendo un plan productivo y también colaborando a discutir otras iniciativas que claramente son todas dolorosas, pero que ninguna nos lleven a la muerte de nuestro sector productivo. Gobernar es generar trabajo, y es imposible generar trabajo sin empresas y sin producción. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Y viajamos a San Severo, junto a Omar Pocho Rubíes, para conocer un poquito más sobre su vida y conocer en profundidad sus sentimientos. En una nota muy emotiva, vamos a ver a nuestro amigo Pochito Rubíes. Bueno, y en esta visita que hemos hecho a San Severo, para conocer un poquito sobre tu historia, tu vida, Pocho, porque creo que es el lugar donde más sentimiento o más sentido le das a tu vida, ¿no? Es San Severo, tu gran San Severo. Bueno, hemos visto en notas anteriores que has contado todo un poco, pero a nosotros nos interesaría conocer un poquito más en profundidad tu infancia, tus recuerdos y también algo muy preponderante como fue el papel de la mujer en el campo, porque mucho no se le da realce, mucho no se le da conocimiento. Contanos un poquito. Sí, Sergio, empezamos que me estás preguntando cosas de más de 70 años, sí, que a veces cuesta, pero a veces cuando uno se retrotrae hacia atrás, los días eran largos en el campo porque los chicos no teníamos, digamos, cuando te daban un trabajo era lindo porque era un entretenimiento. Pero, como yo siempre digo, y no me avergüenza decirlo, yo tenía 5 o 6 años y cuando iba llegando Reyes era una, uno esperaba esa fecha. Y bueno, y juntábamos el pastito, poníamos el agua, el pasto. Y yo te digo, yo me acostaba porque en aquellos años calculá que cada lote de 100 hectáreas había una familia, lo que se le llamaban colonia, ¿no? Que en las grandes estancias alquilaban, se decían colonos.
Y yo me acostaba pensando de que los camellos, como eran grandes, como el alambre era de un hilo para los caballos, nada más no había alambre en aquella época, iban pasando por la checra y dejaban los juguetes. Y bueno, y era cierto, porque vos a la mañana te levantabas y salías corriendo, el pasto no estaba, el agua no estaba y había un juguetito. Bueno, así fue. Fueron transcurriendo los años y me acuerdo siempre que de esas travesuras. Una de las travesuras que me acuerdo, y esto hace mucho, no sé cómo yo encontré un billete de 5 pesos. 5 pesos. Cuando era plata. Pero claro, tenía un solo billete. Yo quería hacer más plata, entonces lo hice todo cuadradito, ¿viste? Lo rompí todo. Pero cuando llegó la noche había que esconder esa plata y la puse abajo de la almohada. Bueno, yo no recuerdo bien, pero 40 y pico llegó la radio al campo. Claro, no es, la radio era un mueble pesado. No era la radio solamente, vos tenías que tener la radio, el acumulador, lo que es batería, era el acumulador, y el molinillo a viento, que era... El que le daba la energía a la radio para que pudiera funcionar. Entonces yo con mi vieja escuchábamos a esta hora, a la tarde, así las novelas. Terminaba la novela y se apagaba la radio, porque había que dejar batería para la, en la noche escuchar el Velostora Tango Club y los Pérez García. Una programación tremenda había en ese momento. Claro, en aquella época. Y a mi viejo le gustaban los circos. Y recuerdo la primera vez que fuimos a un circo a Canal, fuimos los cuatro. Claro, cuando entramos en la carpa sentíamos los leones, viste, que era una cosa que te se ponía la piel de gallina. Bueno, vimos el espectáculo, volvimos en sulky con la luz de las estrellas, en sulky. Al otro día con mi hermano, ¿qué hicimos? Como alpillera había mucho, hicimos una carpita. Quisieron hacer un circo. Quisimos hacer un circo. Mirá vos. Pero esperamos la noche. Le pusimos con unos alambres, unos aros, viste que los leones saltaban. Saltaban en el fuego, alambre bueno, de fuego. ¿Cómo se llamaba el que manejaba los leones? El domador. El adiestrador, sí, el domador. Bueno. El domador. Y esperamos la noche, prendimos la velita y teníamos gatos mansos en mi casa. Pobre gato. Pobre, no me digas que lo prendieron fuego. No, no, gato. No, pero tuvo que hacer de león. Bueno, después me acuerdo siempre cuando yo tenía 8 años y se hacía el tambo en mi casa. Y entonces yo a los 8 años ya me levantaba, cuando me despertaba, me iba al corral y mi mamá y mi papá me dejaban una vaquita mansa y yo ordeñaba con un tarrito. De esa manera aprendiste lo que es el trabajo, ¿no? El sacrificio, sí. Y el esfuerzo del trabajo. Porque había que trabajar en ese momento, ¿no? Sí, había que hacer todo. Era un trabajo durísimo. Sí. Era un trabajo durísimo. Y después, vos fíjate, lo acompañaba a mi hijo a llevar la leche a la fábrica en sulky. Un tarro, atrás del sulky, un tarro de 45 y uno de 30. Todavía tenemos con mi hermano la libreta. Íbamos ahí en el estancia del 25, estaba la fábrica de don José Bariles, el papá de María Elena Bariles de Argüello. Uh-huh. Bueno, el papá de ella tenía una fábrica. Y nosotros entregábamos en el día 53, 55 litros, lo que hoy te lo dan dos vacas. No sé la vaca que ordeñábamos, no recuerdo. Pero parece entonces, Pocho, el hecho de trabajar era como una distracción, porque hoy los chicos encuentran la distracción en otras cosas, ¿no? Pero para usted el trabajo resultaba como una distracción, ¿no? Como claro, un entretenimiento. Es lo que decimos, Sergio, es así. Entonces uno hacía algo y transcurría el día. Porque vos no tenías radio, no tenías televisión, no tenías teléfono, no... Y lo tenías en tiempo limitado. Claro, porque claro. La radio lo escuchaban un ratito. Por algo, ¿y tu mamá o la mujer en general, cómo se desenvolvía en el campo? En esos años. Y bueno, por empezar, la ropa se lavaba en un cuentón con la tabla de lavar, la soga de extender la ropa. Y vos calculás que vos decís, bueno...
vamos a hacer un puchero de gallina. Había que calentar el agua, pelar la gallina y después hacer el puchero. Hoy te viene todo preparado. Hoy viene todo preparado. ¿Viste? Historia. Hoy vienen los artefactos eléctricos. Antes tenías que lavar, romperte las manos lavando con la tabla, ¿no? En invierno hay que aguantarse esos fríos, ¿no? Sí. Y en el invierno en la chacra, en la cocina que estaba la cocina leña, estaba calentito. Ahora vos salías de ahí, ibas a la otra pieza y... Y el ambiente era totalmente distinto. Era totalmente distinto. Bueno, contame un poquito sobre tu mamá en el momento en que te tocó hacer el servicio militar. Porque creciste y tú tuviste que hacer la colimba, como se dice, ¿no? ¿A qué año se decía la colimba? Sí. Yo recuerdo siempre que, bueno, todo se hacía con el sulti, mi viejo ate el sulti para traerme a Canal y yo me iba a Córdoba al servicio militar. Y cuando la fui a salvar a mi vieja, me acuerdo siempre esas cosas que te quedan y la vieja se quedó llorando. El papel de la mujer en el campo, vos fíjate que yo ahora de grande voy reconociendo todo lo que mi vieja pasó. Porque esa vez yo me fui y ella andase ahí porque Córdoba no es una cosa, no es una distancia. Pero para aquella época. No, para esa época era mucho, era mucho. Sí. A ver, tengamos en cuenta que qué vehículos había en ese momento y la velocidad que se movían. Ah. Hoy estás en Córdoba en 1 hora y media, sí. 2 horas a lo sumo, pero por vehículos que son veloces. En ese momento un vehículo tardaba días prácticamente, un día en llegar a Córdoba, ¿no? Claro. Y después, vos fijate que a los 3 años nosotros somos dos hermanos, mi hermano 3 años menor. Le toca el servicio militar a él en Campo de Mayo. Y fue en el año en que hubo... Un enfrentamiento entre los rojos y azules, creo. Algo así. Porque si me decimos menos la época, fue en los 50, 60 aproximadamente, donde se produce el choque entre rojos, colorados y azules. Del 42, 50... Sí, casi 60. Claro, 58, casi 60. Eco. Bueno, y claro, nosotros nos enterábamos por la radio de que había eso en Buenos Aires, pero nada más. Entonces mi vieja me mandaba a mí, yo me iba de a caballo, todavía no había, al correo, a ver si había alguna carta, alguna noticia de mi hermano. Qué angustia, ¿no? Yo en ese momento, la edad que tenía, no... No tomaba dimensión. No tomaba dimensión de lo que mi vieja sufría. Entonces yo me acuerdo siempre que llegaba al campo, me bajaba del caballo... Y la clásica casa del campo, con la clásica galería, mi vieja se asomaba en la galería y me decía, ¿Pocho, hay noticias? Y eso, pero fueron varios días hasta que tuvimos noticias de que él estaba bien. Y yo ahora me pongo a pensar que ella, hasta que yo no llegaba, no tenía esa angustia, y así pasaron varios días. Otra cosa que hoy yo me pongo a analizar, uno cuando llega a esta edad, empieza a volverse para atrás, lo que hice bien, lo que hice mal. Mi viejo siempre le gustó el fútbol y nos veníamos a Canal a ver el clásico Libertad Canalense. Entrábamos en la vieja cancha de Libertad, mi viejo se iba, la gente canalense estaba de aquel lado. De este lado en la pileta, la gente iba así, yo me quedé. Ahora, yo y mi viejo nos veníamos al pueblo y un domingo en el campo, mi vieja con mi hermano más chico. Y no tenía medio de movilidad porque el medio de movilidad era el sulti y lo habíamos traído nosotros. Y hoy vos lo analizás, los domingos que ella pasaba así, con ese silencio del campo. Pero a su vez también, vos en el campo siempre tenías que atender los animales, que tuvieran agua, y así la quinta, bueno, todo. Y hoy analizás todo eso. Hablaste de fútbol. Hablame de San Severo. ¿Tenía fútbol San Severo? Sí. Empecé a jugar ahí en el 25, en la chacra de los valencianos, marcamos una cancha y unos arcos, sí, con unos tirantes.
Y ahí fue donde fue gente de San Severo, entre ellos fue Ángel del Bosque, con el tiempo trabajamos muchísimos años juntos. Que vos fijate, es la persona que yo la primera vez que pisé este pueblo, yo era chico, no me pregunté a qué vine, con qué vine, qué llevé. Recuerdo que entré en lo que hoy es el bodegón, se le decía la esquina de los gringos, porque así como en Olavarría eran los gringos de Migliosi, por el tema de Forté, acá en San Severo eran los gringos del Bo. Mirá vos, don Alfredo, estaba relacionado era, directamente con ellos. Claro. Y recuerdo que ese día yo entré a comprar algo, era cuando estaba el mostrador y atrás estaban las paneras, todo venía suelto. Y la balanza eran con las pesas. Vos querías medio kilo, una balanza de pesas, como estaba. Y me acuerdo siempre que el que me atendió ese día fue el Ángel. Porque un muchacho joven, de bigotito, pero lacio. Y después, con el correr del tiempo, con él anduvimos muchísimo. Ya sea con el fútbol y con el forte, pero más con el fútbol. Porque lo que pasaba es que a los gringos les gustaba el automovilismo, pero de alma. Pero de hecho, Roberto también hacía un automovilista. Claro, ¿no? Sí, este pueblo, así como lo ves. Y tenían a la langosta. Claro, así como lo ves, este pueblo es cuna del automovilismo, porque vos tenés Ángel y Alfredo con el Forte, Roberto con el Gordini, después Turismo Carretera. Y ahora el sobrino con TC4000, es decir. Siempre ligado al automovilismo. El gene del automovilismo. Y si tenemos que hablar de cómo se juntaban fondos para que se sustentara el Club del Pueblo, ¿qué es lo que hacían? Y mira, en esa época había el fútbol, las bochas y los bailes. Entonces se hacían bailes. Acá a las espaldas nuestras estaban los galpones del ferrocarril. Y ahí se hacían los bailes. Pero la iluminación era los sol de noche. Que en el intervalo de la orquesta, yo recuerdo siempre que había que darle viento a los sol de noche. Y lo que me acuerdo siempre es que el que cobraba la entrada y la contraseña era mi viejo y Herminio Marioni, los carniceros de San Severo. Cuando ya estaba todo listo, ellos pagaban su entrada. Después nosotros, habíamos salido todos afuera, nosotros todos los que trabajábamos, pagamos la entrada, es decir, que todo el mundo colaboraba. ¿Por qué? Porque había que comprar fútbol, había que pagar los árbitros. Cuando llegamos en el año 60, 61, 62, se jugaba la B, la Liga Regional, ¿cómo era? La Liga Regional de Fútbol de Canales tenía A y después tenía una B. Claro, claro. Una divisional B. Eran los dos equipos de Viamonte, los dos de Pueblo Italiano, los dos de Gura, Aldea Santa María y San Severo. Y bueno, venían árbitros de Rosario. Y eso costaba el fútbol. Y el traslado se hacía, vos fijate, todo el medio de movilidad que tenía la institución así. Un camión, seguro. Un camión. Sí. Como siempre pasó en los albores del fútbol de la liga, ¿no? Se movilizaban todo en camiones. Después vino el colectivo, después vino otro tipo de transporte. Pero bueno, y hablame un poquito sobre la fiesta del pueblo. Era todo un acontecimiento, ¿no? Te digo de que sí, eran fiestas muy lindas porque vos sabés que hay algo que. Porque de acuerdo a lo que tenemos acá, recuerdo siempre que la Virgen de Fátima llegó a Canal un 8 de diciembre de 1953, a Canal. ¿Por qué llega Fátima a Canal? Porque un matrimonio de pueblo italiano, un hombre, años antes tuvo un grave accidente, creo que era en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Un hombre muy creyente. Y estaba en un estado muy delicado y prometió que si salía de ese paso iba a donar una virgen y que el destino o el pueblo que la quería como patrona en esos años era el padre Bianco, el que estaba en Canal,
Y bueno, la designó patrona de San Severo, la Virgen llegó acá y acá, cerquita había una estancia del doctor Colmena, creo que era, y la Virgen estaba ahí. La mamá de los del Bo, la abuela Marioni, salía con el rosario y con todas las amigas e iban a rezarle a la Virgencita. Y en el año 55 se inaugura esta capilla, que de los cuales yo tengo una foto donde estamos los cinco mozos, de los cuales hoy quedé yo solo. Tenía un compañero, un amigo entrañable, que hace muy poco se nos fue, don Felipe Centofanti, que siempre nos encontrábamos y nos acordamos de aquella época. Y lo que siempre recuerdo que en una homilía se dice cuando el cura en la mitad de la misa habla, bueno, el padre Bianco dijo una noche que en la vida de nosotros estamos todos de paso. Un jugador de fútbol, un corredor de auto, una empresa. Cuando dijo una empresa, digo yo, bueno, este cura está mintiendo. Pero en ese tiempo estaba Luis Mañasco y compañía, que era toda la sucursal. Mañasco no está más. Y dijo que lo único eterno era la casa de ella. Y gracias a ella, todos los años, los pocos que quedamos de aquel San Severo y la familia, nos juntamos, porque ella es la patrona del pueblo. Y hacen una procesión. Está el encuentro de la familia. Hacen una procesión. Que no son los mismos de antes. ¿Y por qué te digo esto? Porque antes venían todas las familias, vos le preguntás qué hace tu hijo, qué hace... Y hoy de aquel San Severo del 60 quedamos poquito. Entonces es otro encuentro. Bueno, Pochito, ya estamos sobre el final de la charla. Me mostraste una linda foto donde hay un equipo de fútbol. Qué hermosa foto. Es una foto muy simbólica. Significa mucho para vos, ¿no? Sí, Sergio. Sí, para mí significa mucho, pero no es la misma foto que estás viendo vos. Cuando vos tengas mi edad, a lo mejor te vas a dar cuenta de lo que yo te voy a decir. No es la misma foto que ves vos. ¿Por qué? Primero, porque en esa foto estoy yo. Uh-huh. ¿Y? Lo segundo, Sergio, hay muchos muchachos que hace mucho que no están. Con ellos tuvimos un momento lindo, anécdotas. Y ya no están. Por eso que yo digo que a veces cuando yo entro en la iglesia, cuando voy a ver a la Fátima, simplemente le digo gracias. Porque no le puedo pedir más nada, porque me dio todo, me dio una familia. Tengo mi señora, tengo mis hijos, mi hermano, mi nuera, mi nieta. Ya los dos pasamos los 80, así que tengo que decirle gracias a la vida y gracias a Fátima. Y acá en este pueblo están mis raíces y las raíces de mi señora también, por eso que esto lo llevo siempre adentro. Ese mensaje, ese sentimiento que acabas de expresar es muy genuino, muy natural, porque creo que no solamente te debe pasar con esa foto del fútbol, sino que te debe pasar con cada foto que mirás de un recuerdo familiar, de un determinado momento en la historia tuya propia, sí. O de San Severo, o de Canals, o de donde sea. Realmente ha sido un placer enorme esta charla, verte emocionado, a uno lo conmueve, y bueno, no sé, la gente que está mirando en este momento esta charla, recibirá un mensaje tuyo, porque con tu edad, tus 70 y pico, 80 y pico, ¿cuántos tenemos, Pochito? ¿Cuántos tenemos? No, yo nací en el 28 de junio del 39, eso por si me querés hacer algún regalito. Pues sí, también. Lo vamos a tener en cuenta. 84 y medio, sí. Claro, mi señora más joven, un año menos, así que... Pero con tus 80 y pico,
a la gente que hoy tiene la posibilidad de ver este mensaje, hoy o para la posteridad, ¿qué le decís? Mira, lo hablé con un médico no hace mucho ahí en Canal, que a la gente hay que mirarla buena. Hay que, y a, no todos son buenos, pero aquel que vos lo dejás y seguís, siempre acostarse y decir mañana tengo que hacer esto. Nunca los brazos cruzados y sentados, porque no, eso ya va a llegar, como nos llega a todo. Por eso decirle a la gente que hay que estar en positivo, de que la vida es linda. Y hay que aprovechar la familia, que a veces a mí me pasó con cuestiones de trabajo. Hay que disfrutar los hijos, los nietos, los amigos. Y en el caso nuestro, nosotros somos dos viejitos que estamos solos en Canal, porque los hijos están en Río Cuarto. Pero no voy a dar nombre, pero en el barrio, los vecinos y los amigos, hoy en día, como está todo, la familia sola, cuando vos seas grande, Sergio, no te va a alcanzar. Vas a necesitar de los amigos, de los vecinos, y de esa manera, bueno, vamos transitando. Bueno, pero la capilla tiene un cura, o tuvo un cura que la mantiene, ¿no? O que viene a visitarla cada tanto. Claro, pero San Severo en eso es un pueblo especial, porque tenemos un curita, digamos, no es cura, es diácono. Nosotros nunca le dijimos diácono. No le dijimos Rosendo, no le dijimos Arreche, que es don Rosendo Arreche, diácono de Canal, y simplemente le dijimos, decimos el Vasco. Y él hace más de 30 años que es la persona encargada de todos los actos religiosos que tiene San Severo. Entonces es como que San Severo tiene un curita. Incluso jamás creo que le dijimos gracias, él lo hace porque... Lo siente. Don Alfredo del Bo lo hace, sí. Lo siente. Pero en eso también San Severo tiene algo en especial, es el curita, porque un cura, un párroco, tiene que llegar primero a diácono y después. Claro. Entonces es el curita nuestro. Así que bueno, el agradecimiento entonces para Rosendo, por parte de la claro. Gente de la gente de San Severo. Pero que ni siquiera le dijimos gracias, entonces vamos a decirle gracias ahora. Dígale gracias. Rosendo, listo. Gracias, Pochito, por esta charla, que ha sido muy linda. Hemos recorrido parte de San Severo y hemos vivido, nos hemos instalado en diferentes épocas de tu vida y hablado también de toda tu actividad y conociendo a tu querido San Severo, al cual vemos que nunca lo olvidas. No. Siempre lo estás dando vuelta. Sí. Y que es un pueblo que de a poquito hoy está creciendo. Tiene luces, hay gente que ya está construyendo, así que feliz y contento. Espero haberte dado por satisfecha todas las inquietudes que vos tenías, ¿viste? Porque a veces ya uno a esta edad hay cosas que por ahí la memoria comienza a fallar. Pero no hay nada mejor de la gente que ha vivido experiencias para tratar de mejorar la calidad de vida, no solamente de uno, sino de la sociedad donde uno se desenvuelve. Pochito, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos, Sergio, por tu tiempo. Gracias. Cuesta abandonar si no hay un fin. Cuesta suspirar y sobrevivir, despedirte así. Tormenta que abraza, me alivia y desata. Kilómetros de historias en mi piel.
lejos de la sombra nace una canción, como una plegaria del corazón. Pídanos en mi piel. Dale, vamos, no me dejes, no me dejes. Auspicia la presente edición de Enfoque Magazine, Estudio Contable, Impositivo y Laboral de Alberto Chiarello, Buenos Aires 250, mail estudiochiarello.com. El gobernador Martín Yayora recibió a los miembros de la Unión Industrial de Córdoba para dialogar sobre la situación que atraviesa el sector. El encuentro se da en el marco del diálogo que mantiene el gobernador de Córdoba con distintos sectores sociales y productivos de la provincia para evaluar y desarrollar políticas públicas conjuntas en beneficio de toda la sociedad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestoría del Automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani, mandataria matriculada. Homologaciones de camiones y motorhomes, inscripción de trailers y casillas rodantes, transferencias e informes de dominios, confección de formularios 08, asesoramiento y gestión integral. Gestoría del Automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani, España 187, teléfono 3463-416234, mail ferniluciani@hotmail.com. Este 2024 queremos ser tu compañero de aventuras, estés donde estés. Carpas, colchones inflables y accesorios, sombrillas, gazebos y conservadoras. También piletas, muebles de jardín y reposeras. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de esta temporada. Seguimos a tu lado después de 50 años para hacerlo posible. Visítanos en Rufino, Canals, La Boulaye, San Miguel Center. La elección acertada. La elección acertada. RB Clasificados, compra y venta de propiedades, muebles, herramientas, etc. RB Clasificados, nos encontrás en Facebook e Instagram como Rubro Varios Clasificados. Y si tenés pensado vacacionar, ahora también alquiler por día de departamentos, casas y cabañas. Consultas al 13463-44-1459. RB Clasificados. Viaje cómodo y seguro con Remises Felipe, de Nacho Zubiri. A su disposición las 24 horas. Contamos con Mercado Pago. Llámanos al 13463-410167. Remises Felipe, de Nacho Zubiri. María Belén Galainena, abogada, matrícula profesional 2-1845. Asesorías jurídicas, declaratorias de herederos, jubilaciones y pensiones. Medios de contacto, teléfono 3463
1545-4593. Mail belugalainena77@gmail.com. Seguinos en las redes como @belugalainenaabogada. Elija pureza, elija más salud, elija Manantial del Sur, agua y soda en su domicilio. Representante en Canals, Leo Fredes, 3463-402614. Llámenos y se lo llevamos a su domicilio. Manantial del Sur. Quesos, fiambres, snacks, embelezar fiel 33, teléfono 3463-1544-3225. Te ofrecemos excelentes precios y calidad con la mejor atención. Contamos con ofertas imperdibles en combos para preparar pizzas, empanadas, tartas, hamburguesas, etc. Horarios de atención: lunes a sábados de 7:30 a 12:30 horas y de 17 a 22 horas. Los domingos de 8:30 a 12:30 y de 18 a 22 horas. El Boulevard. Quesos, fiambres, snacks, Belisar Fiel 33, teléfono 3463-1544-3225. Daucar, repuestos y servicios de Carlo Goodley. Lubricantes Shell e YPF. Inoculantes Foebus. Filtros Vega. Y baterías Clore. Repuestos en general. Royal. Tech Italy. Corben. Realizamos cambios de aceites y filtros. En Maipú 175, con teléfono 3463-402989. Daucar, de Carlos Goodley. Canales. Auspicia la presente edición de Enfoque Magazine, Estudio Contable, Impositivo y Laboral de Alberto Chiarello, Buenos Aires 250, mail estudiochiarello.com. Al 2024 lo llenamos de alegrías, porque el gauchito viene con muchas chances de ganar 850 millones de pesos en premios, sorteos semanales y mensuales, de abril a octubre, todos los viernes y el día 15 de cada mes. Premios para tu hogar, motos y dos autos cero kilómetro. Viajes a destinos de Argentina y Camboriú. Sorteo confirmación de compra. 10 viajes en crucero a Río de Janeiro. El gauchito extra, 80 millones de pesos a repartir entre 100 ganadores y una noche final mágica con muchas sorpresas y emociones. 80 millones de pesos en efectivo, 3 autos, un furgón, una pickup y un minibús 0 kilómetro, 2 departamentos unidos, una casa a estrenar con auto 0 kilómetro incluido. Y en el gran sorteo final, un viaje a Disney World para 4 personas. Compra tu gauchito ahora enviando un WhatsApp al 3468 51 25 19 o a través de los vendedores oficiales de tu localidad. El gobierno de Córdoba tiene como prioridad cuidar y proteger a los jubilados provinciales frente al panorama de crisis que vive la Argentina. Es por eso que hemos creado un aporte solidario de los trabajadores estatales activos para sostener el haber de nuestros queridos jubilados y pensionados provinciales. Además, este fondo solidario nos permitirá extender la suspensión del diferimiento en el cálculo del haber jubilatorio y que nuestros jubilados y pensionados no sean la variable de ajuste. En Córdoba, con unión y solidaridad, seguimos adelante. Gobierno de la provincia de Córdoba.
El gobernador Martín Yarlora se reunió con la Unión Industrial de Córdoba y 13 referentes de cámaras y sectores empresariales de toda la provincia para continuar con la política de diálogo que mantiene el gobierno de Córdoba con los diversos sectores, analizando el impacto que tendrá el proyecto de la ley ómnibus que presentó en el Congreso el Gobierno Nacional. El gobernador ratificó su rechazo a las retenciones que afectan al tejido productivo y realizó un pedido a los legisladores por Córdoba. Acompañando a los sectores productivos de nuestra provincia, le pido, por supuesto, a todos nuestros legisladores en el Congreso que no voten absolutamente ninguna retención, colaborando con la Argentina, defendiendo un plan productivo y también colaborando a discutir otras iniciativas que claramente son todas dolorosas, pero que ninguna nos lleven a la muerte de nuestro sector productivo. Gobernar es generar trabajo, y es imposible generar trabajo sin empresas y sin producción. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Vamos a recorrer la vida de López Dosso. Vamos a brindarles a todos ustedes este informe especial con motivo de los 100 años de aquel movimiento revolucionario, rebelde, aquel levantamiento que se produjo y donde el Consejo Deliberante de Canales el 28 de diciembre declarara patrimonio histórico y cultural la tumba del revolucionario que fue figura de Canales y que bueno, fue recordado por aquel levantamiento que tuvo un contexto político, que tuvo un contexto local, que fue centro de las miradas a nivel nacional e internacional, por qué no decirlo, ya que hay muchos archivos que se encuentran alojados en hemerotecas como por ejemplo la de Alemania y la de España. Y que en algún momento también llegó a preocupar a la embajada española. Conocemos en profundidad lo que pasó un 12 de enero de 1924 a través de este informe para todos ustedes. Canals, 1921. La localidad situada en el sur de Córdoba vio llegar las vías férreas en 1891. Por lo tanto, el pueblo tiene aproximadamente 30 años desde el inicio concreto de su desarrollo. La vida social suele verse sacudida por algunos hechos delictivos menores, principalmente ocurridos los fines de semana tras las tertulias o kermeses. El gobierno provincial decide la creación de municipios en el interior y Canals elige a Juan de Miguel como su primera autoridad política. De esta manera, quedan sin efecto las comisiones vecinales que desde 1905 habían conducido los destinos de Canals. Por entonces, dos partidos políticos luchaban por el poder, el Partido Demócrata y la Unión Cívica Radical. Ambos espacios políticos se hallaban divididos internamente, con diferencias entre conservadores y liberales. En la provincia gobernaba Rafael Núñez y su ministro de gobierno era Félix Sarría. La gran huelga. El gobierno municipal decide empezar a cobrar impuestos que a criterio de los comerciantes resultaban ser elevados y declaraban una huelga cerrando sus puertas y desabasteciendo la localidad. La policía se encargó de obtener y distribuir alimentos a los vecinos. Los huelguistas viajan en un contingente hacia la ciudad de Córdoba para presentar formalmente mediante un documento una protesta ante el gobierno provincial. Allí los recibe Sarría y quien encabeza al grupo canalcense es Arturo López Dosso. La risa loca de Yuri es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Canal se cuenta con una extensión de casi un kilómetro cuadrado. Sus calles, en su mayoría, poseen nombres de ciudades italianas y su población urbana y rural asciende aproximadamente a 4.000 habitantes. Arturo López Dosso llegó a Canal
A principios del siglo XX, de profesión asesor legal y militante radical, ferviente admirador de Leandro N. Alem y apoyando la política de Hipólito Yrigoyen. Era férreo opositor a la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, al cual criticó duramente en su diario El Alma del Pueblo. López Dosso se caracterizaba por defender a los que necesitaban de su ayuda legal, recibiendo como pago dinero o alimentos. También redactaba artículos para el diario La Voz del Interior, donde denunciaba la corrupción en Canals. Acusaba permanentemente al comisario Horacio Rodríguez por sus atropellos y al juez José Altamira, a quien le reprochaba que no juzgaba con la misma vara a todos. Esta situación, sumada al contexto político provincial, alimentaron el episodio conocido como la Revolución de López Dosso. Cuando hablamos de contexto provincial, hacemos referencia a la inestabilidad política de aquellos años. El Partido Demócrata y la Unión Cívica Radical estaban divididos en sus filas, había liberales y conservadores. La Unión Cívica Radical se abstiene de participar en las elecciones de 1921 porque el anterior gobierno de Rafael Núñez había cambiado por ley la representación de los diputados del interior provincial. El objetivo de los radicales era quitarle legitimidad al triunfo y gobierno del Partido Demócrata y piden la intervención del gobierno nacional a la provincia. Pero Hipólito Yrigoyen no lo hace, declarando que las elecciones están bien hechas. Roca gana esas elecciones con un bajo margen de electores y gana con el 16% del electorado total. El flamante gobernador intentará terminar con la abstención del radicalismo, llamando a una reforma constitucional en 1922. En esa reforma, los demócratas exponen que solo los que pagan impuestos pueden votar, mientras que los radicales amplían ese derecho a todos los ciudadanos. Los demócratas, como Rafael Núñez, decían que la democracia no la forman los incapaces, sino los que están en condiciones de votar y elegir mejor. Finalmente, se decide el derecho a votar por el nivel de alfabetismo y no de riqueza. Había un 45% de analfabetos en el padrón. Se produce una división dentro del Partido Demócrata, donde los seguidores de Rafael Núñez debilitan el gobierno de Roca, el cual termina renunciando en febrero de 1924. Si bien posteriormente retoma el poder, no solo lucha contra sus propios partidarios, sino también con una posible intervención del gobierno nacional, al cual se había aprobado a fines de 1923. Todo este contexto fue el caldo de cultivo para la reacción que se produjo en Canals. No es descabellado pensar que López Dosso se opuso a la élite local, donde el gobierno lo venían ejerciendo desde hacía una década nombres pertenecientes a un buen nivel económico y que no le ponían un freno a las injusticias del sector policial y judicial. Durante un buen tiempo encabezó las reuniones donde se gestó la Junta Patriótica de la cual era presidente. El 12 de febrero reunió casi un centenar de hombres armados y al caer la noche tomó por asalto la comisaría, cayendo prisioneros el comisario Rodríguez y el subcomisario Cancedo. En la mañana del domingo 13 serían también apresados el intendente Ezequiel Zubiri y el evaluador o recaudador de impuestos Abraham Griffith. Quien logra evitar la captura es el juez Altamira, pero sufrirá el castigo a través del faenamiento que realizan los rebeldes de algunas cabezas de su ganado. La carne es distribuida entre vecinos de menos recursos. Pero no todo el pueblo estaba de acuerdo con las acciones del grupo rebelde y algunos viajan a Belville para dar cuenta de lo que sucedía en Canals. Inmediatamente se pone en marcha el operativo para restaurar el orden y para ello son convocadas fuerzas policiales y militares de Río Cuarto, Belville y La Carlota. El episodio preocupa al gobernador Roca, quien estaba en Buenos Aires realizando trámites para evitar la intervención del gobierno nacional a la provincia y se ofreció a viajar a Canals de ser necesario para lograr una solución al problema. También se plantea la preocupación del embajador español, ya que uno de los prisioneros era el presidente de la Sociedad Española de Canals. La proclama de la Junta Patriótica señala que ante la debilidad e inestabilidad del gobierno provincial, Canals solo se sometería a la autoridad del gobierno nacional. El lunes 14 de enero, al mediodía, arribaron las fuerzas del orden bajo el mando del comisario Elpidio Gámez y tomando la plaza fueron ganando terreno en un intenso tiroteo que se prolongó por 4 horas.
Los rebeldes, al ver que eran superados por las autoridades, deciden sacar a la vereda al comisario y subcomisario y a Griffith, imponiéndolos como escudos humanos. Afortunadamente, ninguno resultó herido. El tiroteo ya no se centraba en las inmediaciones de la comisaría, sino que se escuchaban disparos y persecuciones por las calles del pueblo. El resultado final es un muerto y varios heridos, algunos de gravedad. A las 18:30 horas, el comisario general de Juárez Celman, el señor Manuel Blanco Fresco, envió un telegrama declarando recuperado el orden institucional en Canals. Arturo López había logrado escapar subiéndose a un camión que llevaba combustible a la vecina localidad de San Severo, pero se baja en la casa de la familia Aguilera. El chofer del camión se desvía y vuelve a la comisaría delatando a Arturo y una hora después es rodeado y finalmente capturado. También resultaron detenidos todos los miembros de la Junta Patriótica, salvo Rosendo el Mataco Almada, quien fue la única víctima fatal de este hecho. Posteriormente, algunos interrogados no habrían sabido explicar las razones o motivos de la revuelta. Los diarios de la época se dividieron en sus opiniones. La Novela Semanal, el diario Los Principios, criticaron fuertemente a López Dosso, comparándolo con Hitler. En tanto, La Voz del Interior intentaba justificar el hecho. Por su parte, la revista Caras y Caretas realizó una crónica del suceso producido. Mientras unos lo apoyaban, otros se transformaban en sus detractores. La Unión Cívica Radical no avaló las acciones de Arturo, pero señaló que lo sucedido se debió a la mala política del gobierno. El documento estuvo firmado por Amadeo Sabatín. Al ser trasladado a Córdoba, el comisario Horacio Rodríguez, en un acto de venganza, sacó su revólver 38 y amenazó a López Dosso, pero se interpuso el sargento Ale, salvándole la vida. Sucede que el sargento respetaba cualquier rebelión política, ya que consideraba eso un delito de honor. Si bien fue condenado a 5 años, en 1928 es liberado de manera condicional. En ese momento representó al sindicato de oficios varios y en 2 cartas enviadas al ministro de gobierno Amadeo Sabatini deja en claro su enojo hacia la familia Aramburu y compañía por los bajos aranceles que abonaban a los que trabajaban y contra Godofredo Stauffer, quien era referente radical local. Los acusaba de querer clausurar el sindicato y pide la intervención del ministro de gobierno provincial. Su habilidad para la redacción y su nivel intelectual lo llevaron a tener su propio diario. Ya no escribiría para La Voz del Interior y es así como nace El Alma del Pueblo, en diciembre de 1929. Se domiciliaba en calle Milán, donde tenía su domicilio particular y la redacción del diario. Hoy esa calle es conocida como Tucumán. Desde allí denunciaría al juez González Cepeda, al comisario José Francisco Bilbao y al sargento Cheade por el mal accionar de sus funciones. Es el mismo Cepeda quien saca una publicación en otro de los diarios de la época, respondiéndole a López Dosso diciendo que nunca ofrecería dinero para asesinarlo, pero que pronto vería su final. El diario de Arturo se imprimía en la ciudad de La Carlota una vez por semana. Era de una sola página y el periodista viajaba por tren para sacar a la venta cada edición. El 8 de febrero de 1930, Arturo volvía trayendo la publicación número 6 del Alma del Pueblo. Al bajar del tren, fue atacado por un sicario que le descargó 4 balazos. A las 21:30 horas del 8 de febrero, Arturo López Dosso dejaba de existir por la gravedad de sus heridas. Pocos días después, la investigación que encabezaba el doctor Setién determinó que el asesino era Javier Tisera, a quien en su momento López Dosso denunciara en sus artículos de La Voz del Interior como uno de los delincuentes que asolaban y tenían a mal traer a Canal. Tisera fue interrogado en varias oportunidades y finalmente declaró que el juez González Cepeda había sido el autor intelectual del asesinato y que no le había pagado por el trabajo realizado. Junto a Cepeda terminaron en prisión el comisario Bilbao y el sargento Cheade. Así, de esta manera, llega el final de Arturo Saturnino López Dosso, un hombre que ayudó a quienes menos tenían, un hombre que fue fiel a sus convicciones y que terminó perdiendo la vida en base a ellas. A través de esta nota, a través de este informe, queremos llevar a todos ustedes,
a los televidentes y a los que vean esta nota a conocer un poquito en profundidad que en 1924, aquí en Canals, en el sur de la provincia de Córdoba, se produjo un hecho que tuvo en vilo a la provincia, a la nación, y que se produjo en un medio de un contexto político complicado, complejo, y donde centró la mirada de varios personajes importantes de la época. Así de esta manera hemos cumplido trayéndoles este informe de la revolución de Arturo López XII. Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Y bien, así de esta manera llegamos al final de una nueva edición de Enfoque Magazine, agradeciéndole a todos ustedes la amabilidad de permanecer del otro lado del receptor, acompañándonos como lo hacen cada semana. A los amigos anunciantes les proponemos en este 2024 sumarse a nuestra carpeta publicitaria y, bueno, apoyando todo el trabajo que realizamos. Agradecemos a cada una de las voces protagonistas de esta edición y, bueno, invitamos a que si usted tiene alguna historia para comentar, se comunique con nosotros y amablemente estaremos nosotros allí poniendo el micrófono para conocer más sobre la actividad social e institucional de nuestra localidad. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días a esta misma hora por el mismo canal. Si se quieren comunicar, este es nuestro WhatsApp. Agradecemos a todos los amigos que semana a semana nos mandan saludos. La amiga Mirta Pereira, Raúl Bustos, Marito Musoni, a Pepito Garay, a Pochito Rubíes, en fin, mucha gente que nos está mirando y que cada semana nos mandan un mensajito diciendo: che, te estamos mirando. Con eso a nosotros nos alcanza. Al amigo Ricardito López también. Señoras, señores, nos volveremos a encontrar dentro de 7 días a la misma hora por este canal, como ya dijimos. Esto es Rombo Rojo Televisión Digital. Nos vemos. Tengan ustedes muy buena semana. Chau, chau. Soul in the wind, I love you.